El Futbol Club Sant Feliuenc fa una aposta decidida per un projecte 100% ADN a les grasses. Després d'un primer any post Andrés González de Sabador, l'equip ha fet un gir de 180 graus pel que fa al plantejament del projecte. La direcció tècnica ha renovat un bloc important de la plantilla, amb poques incorporacions de fora i amb una aposta forta per la gent del club. Aposta liderada pel nou entrenador David Rebollo, que ha trepitjat pràcticament totes les categories del degà del futbol baix-llobregatí. Afrontamos el reto con mucha responsabilidad, ¿vale? También con muchas ganas. Llevo yo personalmente toda la vida aquí en Sant Feliuenc. Empecé cuando era jugador desde promesas, hasta ahora que ya tengo 33 años, siempre he estado ligado a Sant Feliuenc. Por lo cual iniciamos un proyecto con mucha responsabilidad y sobre todo con muchas ganas. De moment, el Sant Feliuenc ha renovat 9 jugadors de la temporada passada: Marc Vila, Lluís Viñas, Cristian Rodríguez, Marqui, Albert Villegas, Iván Méndez, Francisco Pol, Albert Hernández i l'home gol, Rodri Branquen, que va acabar la temporada passada com a segon màxim golejador del conjunt blanc i blau amb 9 dianes. El club encara està treballant per tancar 2 renovacions més, però no serà el cas del màxim golejador de la temporada passada. Elatgi marxarà a la muntanyesa de Tercera Federació. A totes les peces renovades se sumen 6 incorporacions entre el filial i juvenil: Sadurní, Saúl Álvarez, Blasco, Dani Jiménez Félez i Saúl Guillem. Bueno, al final es un poquito, lógicamente yo los conozco muy bien, a los 6 en este caso que suben los conozco personalmente de haberlos entrenado y alguno bastantes temporadas. Y luego, lógicamente, el club pues también está de acuerdo, cree que es el momento de apostar por gente de la casa, los cuales creemos que están sobradamente preparados, y es una decisión pues conjunta. Había años que no se contaba mucho con eso, con los juveniles que subían con el filial, y lo veo muy bien que David apueste por ellos, ya que también el juvenil ha hecho una muy buena temporada en preferente. A la carpeta d'incorporacions, Rebollo ha portat 6 nous jugadors a les seves files: Dominic Colom, provinent del CE Espanya, el lateral Marc Casares del Martorell, o la Echea del Sarrià, César Valero, provinent del Martinenc, i finalment, des del Sitges, arriba la doble Jota, José Le, que va marcar el gol de l'ascens a tercera fa 9 anys, i Jota. El mitjapunta valora la barreja de gent jove i veterans. Al final, mezclar l'experiència con la juventud y poder enseñar a los chavales que suben desde abajo a la experiencia que tenemos nosotros y todo el tema de los años que llevamos jugando, pues yo creo que es un buen conjunto que se puede hacer aquí, manteniendo el bloque que se mantiene, más la gente joven y la gente con experiencia que viene de fuera. José Le, amb 10 gols, ha estat aquest any dintre del top 10 de golejadors del grup 3. Amb la plantilla tancada al 90%, internament no es volen fer declaracions impactants pel que fa als objectius de la temporada. Tot i que el club és dels més potents de la categoria, no vol repetir errors de la temporada passada. O sea, al final, si ya desde el principio vas con esa presión, digamos, quizá luego los resultados cuando no salen te vas hundiendo cada vez más y cuesta. La idea es ir partido a partido. La idea es ir ganando partidos, al final lo que nos gusta es ganar y yo lo que quiero es ir ganando partido a partido. Expectativas a largo plazo no me gusta tampoco ponernos, pero bueno, sí que es verdad que al final el Sant Feliu es un club potente también en la categoria. Encara no està confirmat, però tot apunta que la primera catalana de l'any vinent repetirà format i, per tant, només hi haurà una plaça d'ascens directe i una o dos de play-off. El bitllet a la Lliga Elite es pagarà car en un grup on també es preveu que estiguin equips descendits com el Sant Boià, Viladecans i Sants, a més d'altres propostes potents com Martorell o Tortosa Ebre.